Te oh, sí, sí. tiro, eh. Te tiro, eh. Lo paro, eh. Mira, me compré una remerita. Ey, ey, oh, ey, justamente ey, eh, eh, ah, hazlo. Ey, just do it. Ey, just do it. Just, justamente. Esa, ah, eh, hay, eh. hay una marca de. Just de, do it, ¿no? Hay una marca de aceites esenciales que ¿Sí? es Just. Que es tipo, eh, tipo esquema, esquema piramidal también. ¿Y se llama Just? Se llama Just. Hay un documental sobre eso muy interesante. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Buen eslogan. ¿Para cuál sí. es el eh, aceite G? ¿Dijiste? Eh, essential Oils. ¿Y qué son? Son, eh, aparte, aparte es que son... son Para hay medio como una, bien, bien una milanesa. Exacto. No, hay como, como una especie de, 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 medio secta, te diría. No, de, esenciales. De gente que, tipo, se, se, se pasa aceites, son medio sí. anticiencia. Son los aceites tipo, que podían salir en la cuarentena cuando había cuarentena. Sí. Bien, está bien. bien. Eh, te dicen, tipo, ay, me duele la cabeza y me quedé sin trabajo. Eh, tenés que ponerte el de rosa mosqueta con manzanillo. Exacto. Y tipo... Tenés que ponerte tres gotitas en, la, en, la, en las muñecas, dos en la nuca y ya va... Y, y no, Ni entres a, a dejar currículum. Ni estafa. entres. Y, y una estafa total y aparte son peligrosos. Mucha gente eh, que, que estaba metida en eso, los aceites, tipo, no sé, reacciones alérgicas, ah. nivel, me estoy por morir y la gente poniéndole, no, 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 la gente metida en eso, no, 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 es que tu cuerpo está haciendo detox. Sí, sí. Y es como, chavos, me estoy muriendo. Detox <laughs> <Se risa> de la vida. De se me está pelando la piel, no, la está mudando. Claro. <laughs> Detox pizza. Detox pizza. <laughs> bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, ¿Cómo bien, muy bien. bien. Muy contento. ¿Cómo está la gente del más Twitch? La gente del Twitch. Hola, Hola, gente de Twitch. Sí, estamos en vivo. Gente que lo está viendo en YouTube mañana. Ayer estuvimos en vivo. Y bien. si no lo están viendo en unos años, nada. No. Y para Sepan comprobar... Por ahí ya Estamos muertos. Mire, ¿Eh? por ahí ya estamos muertos. Porque, Yo no, nos creo creen, que sí. porque ¿Saben no nos creen eso? que estamos Perdón. en vivo. ¿Cómo? No nos creen que estamos en vivo. Entonces, para comprobarlo, sí. agarremos un nombre al azar y lo insultamos cada uno. Dale, parece? Bien. dale. Al azar Agus. Ponemos un comentario en pantalla y Cualquier lo, y lo acabamos a y, y lo puteamos. Uh. Cada uno le dedica una. Putera. Jimmy Clapton, la concha de tu madre, Jimmy Clapton revivió Pelé, Pelé me chupa las dos pelotas. Y vos también, no, Jimmy Clapton, la no, concha de tu no, madre. Jimmy... Te pasaste de edad para que Pelé te chupe las dos pelotas. ¿no? Es verdad. Eh... Tú Jimmy Clapton, que... eres un tonto. Ay, bien. <laughs> Jimmy Clapton, te haces el cool poniendo Jimmy Hendrix de Clapton toca la guitarra, metetela en el orto la guitarra. Ahí está, ahí va. Las lágrimas que caen del cielo caen por lo idiota que sos. Bien. eres un tonto. La concha de tu hermana, Jimmy Clapton. ¿Está bien? La concha de tu madre. Todo el mío, Jimmy Clapton dice jajajajas ja ja, 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 Escribe como un tonto que es. Se me dijo que estoy llorando, el tonto lo mató. La mamá, la mamá haciéndole UPA. Todo bien, Jimmy, todo Jimmy bien. Jimmy Clapton, Jimmy Clapton. No, 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 así en serio. ¿Sí? Sí, es, la, es, por... la, es la mamá que, que comentó diciendo: Sí, tiene razón. Mi hijo es un hijo de puta. Eh, bueno, me perdón, Jimmy, en verdad te queremos, antes. gracias bueno, por escuchar el es, Nosotros tenemos mucho material audiovisual compartido, si sí. bien somos gente de las tablas. que sí. eh, Qué bronca eso, oh, ¿no es gente de las tablas. A mí me gusta. Eh, me gusta gente de las tablas. Eh, que somos nosotros y los carpinteros. Eh, compartimos eh, compartimos eh, el mismo gremio. Eh, el cindy. El sin, de las tablas. La misma hora social. Como <laughs> eh, de vacaciones al mismo hotel. <laughs> o pic. Los, act los act Hostil. actores y carpinteros vamos a vivir. Eh, digo, tenemos mucho material filmado que, a menos que haya un holocausto eh, eh, digital. digital, electromagnético, o, va a quedar. Que China, o que China y Estados Unidos con Taiwán se pongan shadies. Bien, como, como el río de Slim. Mm -hmm. Uno no se puede despertar tranquilo en, no. en este país, ¿viste? No. ir a sí. dormir tampoco. Si no es el dólar, es China. Si no es China, eh. es Nico. Si las pelotas, la boludo. A veces me manda mensajes a las 10 de la mañana. ¿Qué te pensás no, que soy evangelista, boludo? <laughs> a las 10 de la mañana. O que eh. te tocó el timbre, un evangelista. No, es que <laughs> yo. Pero no, una no. pregunta. ¿Vos dormís con, el, con sonido no. desactivado? No, para nada. Lo escuchás después. Se enoja con oh, retroactivo. Eh. Ah, sí, sí, sí. Bueno, me, me enoja todo Ah, atrevimiento. le da bronca la, el atrevimiento. El atrevimiento. Eh, Voy a seguir mandando que no, igual. Que ¿eh? no registres <laughs> sus horarios. Eh, perdón, bueno. Igual, perdón, pero hay veces que, tipo, Luca. Escribe a las diez y media, es tipo. ¿Qué onda? ¿Mataron a su familia? ¿Qué pasó? <laughs> sí, a veces está despierto antes del mediodía y, y digo, le oh, falaron los perros. Tum, ¿Qué carajo pasó, ¿Qué Y Google China, China Noticias. China, rápido, China digo, Noticias. Eh, digo, en algún momento, Dios no quiera, no sé si existe, pero que no quiera, eh, nos vamos a morir. Uh -huh. Y va a quedar nuestro material en el mundo sin nosotros poder defendernos de, claro. de lo que quedó ahí. Eh, y me acaba de dar una fobia. Bueno, pero eso le, le pasó también a, qué? a. ¿Cuál es? Fobia a la eternidad involuntaria. A que alguien se ponga el nombre Lucho Lauriente. Mirá como Jimmy Clax Como el claro. tonto de Jimmy Clapton. La concha de tu madre Jimmy Clapton. Bueno, pero ya <laughs> con todo el contenido que hiciste ya estás inmortalizado por el resto de la o historia. O sea, lo que dices es que se lo roben y eso me, No, 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 entiendo, no, no, eso no. Eso ya está todo. Se va a encargar. Todo bueno, mi, mi algo. Que mi... Pero <laughs> digo, eh, quedar, quedar yo eh, inmortalizado de alguna forma sin estar presente. Ah. O sea, por, por, por años, tal vez en el mejor de los casos, van a seguir consumiendo nuestro material como hoy consumimos a Richard Pryor a George Carlin Ajá, pero a, la, a, la fobia es cuál? A que lo tomen mal o bien? No, no, no sé. A, 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 a yo seguir existiendo sin existir. Lucho no puedes estar en control de todo, pero ya lo no hablamos eso es esto. Por eso claro, es la fobia. Es, eso, eso es tu, tu main sí. team de, 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 tu vida es tenés que relajarte un toque más. Mi psicóloga hizo no se lo dijo. No, pero ¿Sí? se lo dijo. No va a venir mal. Sí, Le sacaste que, engagement de, a de, 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 Lucho... La, eh, me resolviste todo. No, no podés controlar todo. Hay cosas que van más allá de, de, tu, de tus manitas. Y más si ya murió. Por eso. A mí igual algo que me encanta hacer es ver entrevistas de gente <risa> muerta. <risa> es, mira, Lucho muerto. De, no, de gente que muere <laughs> hablando de la muerte. Me encanta. Claro, okay. Sí, Mar bueno, hay ¿Qué, una... ¿qué hay claro que son los contenidos que mirás los vos. Que eh, es Norm, Norm. ¿Hay, hay una Mira Nico. Hay una entrevista de El Norm. Nico Perdón. Tiene la alarma del FBI prendida. Sí, sí, sí. <laughs> hay una entrevista de Norm con Larry King uh -huh. hablando de la muerte. Y es tipo. Es dolorosa. Y sí. Eh, pero bueno, va a pasar lo mismo. Nosotros hablamos mucho de la muerte. Cu van a ver me este cuando capítulo. Cuando yo me muera, uh, van a hablar. Uh, se puede llamar así el capítulo. Vean este capítulo cuando Lucho se muera. Lucho, pero... ¿No? Cuando nos muramos todos. Esta pregunta, a ver si entiendo su fobia, porque usualmente la gente busca lo contrario a su fobia. ¿Usted prefiere que al morir su existencia se pierda la humanidad? Claro. No, no, no. También no, no. Exacto. que siga, ¿no? Pero es raro porque la mayoría de la gente... Una vez que se muere, solo quedan en los corazones de los que dejó atrás. Pero digo, nosotros. A Netflix de eso, ya le vendió a Netflix. en Netflix, en YouTube, en, en, en nuestras redes sociales. Igual, sí. ¿sabes qué? Lo más triste a mí me pasó con Patricio Neal. que mucha gente no lo conoce. El pero... hermano de Chaquil. Sí, y el, 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 el de Bob Esponja. Uh -huh. Bueno, y que lo descubrí un mes después de su muerte. Uh -huh. Dije, no, qué buena onda este chabón. Pero Murió ya hace un está mes. feo, ¿no? Gabriela ¿Eh? feo. Estuvo muy, muy bien, bien estuvo eh. Muy bien. Está bien. Yo, a mí me pasó con Carlin. ¿Calvo? Carlin Galó. Después yeah. del AC. <laughs> <laughs> eh, ¿Se murió Carlin Galó, ¿no? ¿En cuarentena? No, no se murió. ¿Quién es Carlin Calvo? Carlin Calvo, carling Calvo vivo, es, ¿no? es un ver, actor gente, argentino muy conocido. Está, está vivo Carlin Galó? La gente de, de, no, de, ¿eh? de, de Carlin Effect. Sí, Busca, carling sí, Calvo. Calvo, a vos. <laughs> está vivo. Sí, ¿no? se murió. Se murió, mirá. 11 de diciembre. Mira. Un mes después ya del Diego, del Diego, no, O que cerca que no del Diego. No a ver si yo lo he visto. No, no, amigos. Son, ahí está, mirá. vea a Comodine, señor. Gran película. Está. No, no lo recuerdo. Pará, y se, porque el Diego opacó muertes previas y posteriores sí. a la propia. Sí. Sí. Carlín Calvo, Mauro Viale la quedó también. El Diego retrasó mi suicidio. <risa> 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 pero, bueno, pero es película. Sí. ¿Qué, qué triste eso tipo no mirá este chavo Lucho Meyer, ah murió el martes sí pero era bueno yo lo quería ver en vivo y ahora pues no así que saquen entradas entren a <laughs> no lo dejen para mañana porque nos podemos llegar a morir Sabela también la quedó sabiola yo empecé a hacer stand up empecé a hacer stand up y Fer Sanjiao me mostró a George Carlin y se me desplegó una parte nueva del cerebro. Uh, perdón. El toque ¿eh? se murió y yo recién empezaba en este mundo. Y me, me, me dejó Georgito. Arranqué ayer a ver el documental de HBO. Es me está encantando. Bueno. No, es ¿cuánto tiempo antes había muerto? No, no, cuando lo conocí después se murió. Ah, toque. claro, no, no, ¿casualidad? Tipo lo... no lo creo. Yo soy la reencarnación de, mm. no, no creo. Que <laughs> porque para ser la reencarnación, usted tendría que haber nacido. No puede ser la reencarnación con 21 años. <laughs> yo nací a los 23. Es como que se se pasa la info como cuando cambiás el celu, ¿viste? <risa> 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 espalda, con sí. espalda con espalda con él. Por Bluetooth. Sí, eh, guayó. tuvimos una, una experiencia que nos unió con Víctor. Sí. Debo decir que me tuvo muy triste y no se lo habríamos que, que querido contar porque la verdad, menos mal que este episodio se hace hoy. Ayer yo no estaba para no chistes. Está, no estaba apto. Yo sí estaba al para chistes. Claro, sí. Pero yo ayer, en serio, estaba muy triste. Hoy no. Hoy ¡Ay, me acabé de acordar! Muchachos, reprobé no. la prueba práctica de manejo. ¿En L serio? Lucho me, llevó, Lucho me llevó a la prueba de práctica de manejo y la reprobé. Pero ya... Me olvidé de preguntarle. Ayer estaba... O sea, ayer estaba que ¿Cómo no que la reprobaste? Ayer no aguantaba ni esto. De hecho, apenas la reprobé, <laughs> habían dos venezolanos que yo <laughs> creo que... Yo creo que me vieron la cara, que me dieron, ¿Qué pasó? No, no te vieron la cara, te vieron estacionar. No, claro, pero a lo que me refiero, me intentaron como joder y vieron que mi reacción no fue buena ah, y se calmaron. Sí, porque, se callaron muy rápido. Porque es ¿verdad? que no yo no estaba para chistes en ese instante. ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué hiciste mal? Intenté ser toreto y sí. no los En verdad fue por... Apretó nitro cuando había que estacionar. Quiso dar vuelta el auto así. No, en argentino caer. por dármela de canchero. No, no. No fuiste lo suficientemente argentino, me es, parece. Okay. Porque yo estaba viendo todo afuera, ¿no? Él ah, hizo, usted vio un Yo lo fui a llevar, todo porque en hay, vivo. hay que tener registro. Yo lo llevé en su auto. Uh -huh. eh, y yo viendo afuera. Y él hace todo, pero perfecto. De hecho, hay una parte que hay que dar toda una vuelta en marcha atrás. Yo, donde lo saco en provincia, te dicen: ¿Qué venís a hacer? ¿El registro? ¿Donar órganos? ¿O, pero, ¿puedo, o ¿puedo votar? ¿Puedo Tomás, decir algo? Dicen? ¿Puedo paradas? decir algo? ¿Puedo decir algo? Que aprovecho este espacio. Eh, para felicitar a mi, esto es verdad, mi primita eh, con 20 años aprobó el de manejo hace dos semanas. Bien. Nada. Eh, Pensé que se iban a reír a, más, perdón. Y hace todo perfecto. Hace todo perfecto. Nos queremos solidarizar con el amigo venezolano. No, no, es que. No, pero, 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 es, que es que ya, ya claro, todavía, todavía no le encuentra bien? la comedia. Bueno, vale, eh, or, ordenémonos. Estamos gritando como, como cuatro gordos hablando de fútbol. Okay. Sigo calmémonos. Cuatro señores. Ajá. Gordos. Y, y, y en un momento tiene que estacionar. Entonces tiene que estacionar entre dos vallas, poner el auto acá y básicamente lo que hay que hacer es esto. Pero en este lugar no había límite de maniobras ni de tiempo. Entonces uno podía equivocarse y volver a salir. Hacer muchas maniobras hasta que te quede bien. Él, con, con su orgullo, quiso meterlo de una y como no pudo, no concibió, él, venga, que ahí lo saco. Lo, lo que hacían, vos veías y después todos hacían eso. Claro, porque además. No. A ver, dame un segundo, le decían. El Chon que ni se subía al auto estaba mirando afuera de una planilla sin ganas de bochar a nadie. Y... Eh, ¿Para qué ahí lo saco de vuelta? Lo sacaba, lo volvían, va de vuelta. Y, y de vuelta y entraba y ya. Des, des... Pará, pará. Y él, o sea... Le dio una chance sola y no lo logró y se, se quedó en eso. Claro, porque es que... Se paralizó usted. Sí. Señor. No, no, no es que me paralicé. Yo creía, porque a uno le dicen, tiene que estacionarle en tres movimientos, ¿no? Mm. Entonces, yo lo hago, me acomodé mal, lo metí mal, se me acabaron los tres movimientos, dije, me jodí ya. Claro. Y dije, bueno, ya reprobé. Ah, claro. Y cuando señor. de repente yo me siento así reprobado, veo que la gente hacía, se... yo estaba que le decía árbitro, <risa> <risa> pues, yo ya quería que, que todo el mundo se quedara no, en la playa y claro. mire este desgraciado. Mira Una que chica desgraciado. se trabó tipo 15 minutos estuvo así quieta como pensando y miraba todo y miraba y no, no hizo nada por 15 minutos pero literal 15 minutos en un no. momento hizo así lo mandó lo mandó mal lo volvió a sacar y lo dejó y sí. Víctor estaba como pero por qué no hizo y, ¿Y no? la aprobaron a ella sí ¿A señor ¿A y, pará, pará. y en cuanto en cuanto tiene que volver ya el lunes pero ah ya el lunes pero qué hizo ah, bien. desde que llegué <laughs> entró al repechaje Víctor no, feliz, 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 <laughs> al repechaje. Me, me toca contra, eh, contra Nueva Zelanda. <laughs> contra, contra una vieja ciega <laughs> le toca. <laughs> no, no. Lo que hice fue que era algo que yo no había hecho. Era, porque sabe cuál fue el principal error? Que me confundí, porque se los prometo. Yo había estudiado para este examen, porque de hecho yo manejé 10 años en Venezuela. Yo había estudiado para este examen y todo, yo, yo me había preparado. ¿Cuál fue mi error? Todo lo que practiqué del estacionado en paralelo era fijándome en en, en carros y que tiene que fijarse que este caucho de este carro y cuando yo llego no era claro. carro sino barandas claro yo dije no señor necesito que me ponga un carro aquí claro. ponemos un Clio no sé. <risa> <risa> yo solo así tengo un Renault Clio entonces ¿qué hice? me puse a ver videos es de cómo pasar esa prueba claro bien y ya me siento para este lunes Tokio Drift bien, bien. bien. Ay, una, el, el freno, una. Pero para, sí les para. voy a admitir que ayer, y debo decir que eh, aprecio lo que hizo Lucho, que yo sé que él tenía una tonelada de chiste no, que hacerme, no, pero no. yo estaba realmente triste. No, te parte no. el corazón si No, yo, no yo, yo le dije no pasa nada, si no hacemos, me venimos a vuelta mismo. el lunes no pasa nada. Me la atravesaba una vieja haciendo la prueba. <risas> <risas> Eh, no soy el único que repitió ahora. <risa> <risa> hay dos repetidores no, acá. Estoy contento. Aparte, creo que es el primer ingeniero repetidor. De, sí, ¿no? No, el primero no, de voy, la escucho. historia. Repetidor, hay trillones. No, yo voy a decir algo capaz que es medio ofensivo para Lucho, pero cuando le empezó a gustar Carlin, se murió. Y lo acompañó en nutria... Uy, y, se, y, y reprobó, y repite, no sé, repite. una yetina ahí, no sé, no quiero... No, ¿Estás, estás, estás forzando... No, no, no quiero decir nada malo. Estás forzando una yeta... Sí, sí, está... Mofa. Okay. No sé, está o más sea, Carlín... No, más forzado que, que, que tu novia y no, te amo, no, 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 se re Yo debo decir que <laughs> Lucho es. No le gustó nada. Lucho es una. Fue, perfecta, fue con odio eso, ¿no? Lucho fue una perfecta contención. Porque no si, así la baranda que pusieron no, al costado del auto. Si no, muchachos, yo me hubiese vuelto loco en esa prueba porque al ver lo que hacía la gente. Sí, sí. era trampa. Era, estaban sí. mal lo que estaban haciendo todos. Sí. Tipo. O sea, yo estaba indignado. indignado. Muchas oportunidades hacían. Y los que estaban ahí era como. Chupan huevo. Me chupo un huevo. Así, así después está el tráfico. Yo sostengo, sostengo, y lo voy a proponer acá, con mi, mi presidencia, eh, es que sacar el registro sea al menos 10 veces. Estoy más de difícil. Estoy de acuerdo. No puede ser que sea tan fácil sacar el registro. Estoy de acuerdo. Es un peligro. Hay gente que no sabe ni las normas de tránsito. Es más, yo por ahí no debería tener el registro, ¿eh? Pero digo, que lo tenga el que se lo merece, tiene que ser casi como una, como una carrera terciaria. Estoy de acuerdo. Porque no puede ser que haya tanto accidente de tránsito, que haya tanto embotellamiento por mm, gente que sí. no entiende Por mí, dejar pasar, Para carudo. mí habría que dárselo a todos. <risa> <risa> Exacto. Es. Es, y, hay, y hay que prender fuego a las inmobiliarias. <laughs> Exactamente. A muy Exactamente. pocos o a muy pocos o se los damos a todos. Claro. Niño, ocho años te <laughs> para... Nacen, cuando le <laughs> sacan el cordón umbilical, Ajá. te dan la llave de un palio. Mar del Plata me dijeron: Vos tenés cara de saber manejar. Y no me hicieron hacer prueba. En provincia lo mismo, boludo. Eso fue lo más fácil que hice en mi vida. Un peligro. Tenés cara de saber manejar. Me dijo eso el chabón. Yo dije: Wow. Igual tiene. Si hay alguien que tiene cara de saber manejar acá, creo que es él. ¿eh? Es Nico, sí. Mm. Hablando de saber manejar, se vienen, se vienen cositas. Se vienen cositas. Ah, se vienen cositas. Tenemos un especial. Se viene mi filmado. prueba otra vez. Se viene, no se, prueba. se viene el examen. El repechaje el lunes. <laughs> tenemos, tenemos un especial grabado. Muy bonito. Eh, que va a salir pronto. Sí. Espera, sí. no, no vamos a spoiler nada, ¿no? No, ah, no, no. Solo podemos ver, decir que tiene que ver con. Robamos. Primero que robamos. Un robamos. Re reventamos un maxi kiosk con Urlingam. Y está. segundo. Fue un gran robo. Eh, tiene que ver con, con manejar. Ya, 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 ya sabrán. Y otras cositas que se vienen. Eh, tomen agüita. Eh, esto es soda igual, pero to ustedes tomen agua aunque <laughs> tiene sodio. Eh, vamos a ir a Miami y vamos a ir a Orlando. A Miami y a Orlando. Ahí la tenés. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos? Vamos a ir el 9 y el 10 de septiembre. Correcto. Eh, vamos a estar el 9 en Orlando y el 10 en Miami. Sí, para Miami quedan pocas entradas y para Orlando un montón. Así que compren. <laughs> o sea, que si viven en Miami. Ven pero ven en que Orlando. A Orlando, Mejor. Eh. Claro. Le pagamos la nafta. <risa> 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 Víctor lo lleva. <laughs> si le va bien en la vida y tienen. Plata de más, pueden comprar en Orlando. Es más, y si sos argentina y querés comprar en Orlando, también, también ¿no? Nos viene bien, nos no, viene bien, no hace falta que vengan. Y porque... si conocen gente amiga que viva en Orlando, eh, nada, yankees que quieran aprender español y esas cosas, los mandan a Orlando. Eso, ¿sabes? porque bien. vamos a ir a grabar unos especiales a, a Disney y a Orlando. Disney, que, que ustedes ya los van a ver. ¿Usted eh, cómo le dice? ¿Disney? ¿O Disney. Disney, le digo yo. Disney. No, y los, y los llevamos a Agus, que Agus cobra se, se una fortuna. Agus cobra una fortuna sí, nos y primera, come pidió Primera clase, todo nos pidió. Sí, va en business y nosotros vamos colgados del ala. Che, el otro día eh, mucha gente comentó, eh, queremos ver a Agus y a Rodri. Sí. Queremos ver, y yo no sé qué hacer sin mantener ese, ese yo misterio creo que mantener de, de, el de la misterio. hermosura de ambos. Pero si siempre, bueno, no importa. Yo, yo creo que, que alguna vez se los... No, pero a Abus lo vieron mil veces. Yo creo que lo vieron. Yo lo subo siempre a Stories. En stories. Miren las historias de Lucas. Claro, eh, hoy justo Rodri no está, hoy justo está el colo, el dueño de Nempla. Pero. Todo pero está está, está no Agus ahí. Si Agus quiere salir. ¿quiere querés salir en, salir en, en tu cámara, cámara, para que la gente te vea. Vení, vení acá al lado mío. Venía acá al lado pero mío. Vas pero a puedo hacer los pantalones, Agus. Eso. Eso. <laughs> Guardá uh -huh. el pene, Agus. Fuerte de aplauso para. Ah, sí, señor. Agus, esa, Agus. Mira esa facha, mira esos pelos, mira ese, ese porte. Mira lo que Agus, es ese, ese tipo. Querés describir tu, tu vestuario del día, tenés un bus. ¡Oh! 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 Se puso picante. Se puso picante. Te amamos, Aus. Aus, ¿cómo es tu, tu Instagram? ¿Agunoxio? Agunoxio. Síganlo en agunoxio con doble C, no con X. A arroba agunoxio. Mostró la piel, dicen. Creo que es momento de un audio, porque es un audio del que además tengo material auditivo <coughs> extra. ¿A dónde pueden mandar audios, Nicolás? ¿Qué? Aislados, el podcast, gmail.com. Yeah. Yeah. Uh -huh. Y eh, este, este es un audio que va en dos partes. Este es un audio que va en dos partes. Agus, puede poner la primera, el segundo audio. Dale, dale un play de un segundo y, y Víctor se va a dar Ajá. cuenta por ahí. Eso. A ver. <laughs> no, eso fue, eso no, <laughs> eso no, eso no. Pero, pero, eso, ¿Eso qué fue? Eso fue pero, una, pero, una cosa pero, pero, muy pero, íntima. Hola, <laughs> ¿Cómo están? Bueno, mi pregunta es, ser ¿sí una vez eh, borrachos o fumados este. o dormidos... Se les ocurrió una idea brillante para un chiste o para su vida personal y que al día siguiente descubrieron que era pésima. Yo, por ejemplo, pensé en esta pregunta. Ajá, esa es. ¿Por, e ejemplo, por ejemplo qué? Yo pensé en esta pregunta. Ah, bueno, es. no, pero estuviste bien, ¿eh? Me gustó, Ajá. me gustó. Entonces, el planteamiento es: si algún día, borrachos o drogados, se nos ocurre una idea para un chiste que creamos brillantes y al día siguiente fue, fue una cagada. A mí me ocurrió eso, pero sigo defendiendo. La idea es bien. la diferencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Una vez probé la planta del diablo en un brownie con mi novia. Estábamos los dos en la casa, aburridos. Nos comimos como medio brownie cada uno, pero no cuarto, sino medio. Ah, media torta. Media torta. <laughs> torta. ¿Cuándo cuánto fue esto? Como hace tres meses. ¿Hace poquito? Mm, señor. ¿Cómo, cómo nos invitó? Yo, yo tengo vida íntima, muchachos. No, y después anda en los especiales diciendo: Porque ustedes que fuman, yo no fumo bueno, nunca. Yo no fume. Pero él come. Bueno, A ah, bueno, fume marihuana, me la pica, boludo. Yo, claro, claro, claro. yo la repostería jamás <laughs> sería capaz de criticar. Claro, claro, claro. Y entonces estaba en un. De paso, puse Avatar, muchachos. Tan... Eh, perdón, perdón. Estaba así pegado que yo decía: Esta tecnología sí es buena. James Cameron, esto sí es tecnología. <laughs> él no fuma porque si no, después le da en el control vehicular. <laughs> <le> da... <laughs> Ajá, entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió? Me empiezo a reír muy duro, muy duro, muy duro. Y mi novia me pregunta qué que, que me pasa. Y yo le digo, se me acaba de ocurrir el mejor chiste de mi vida. Wow. Y ella me dice, para que se le empiece a explicar. Y ella me dice, ese chiste no tiene sentido. Y yo le digo, es que usted no está entendiendo. Confío en Claudia, ¿eh? Y me dice, se lo voy a grabar y se lo voy a enviar a usted mismo por WhatsApp para que mañana se oiga. Yo escuché la idea y la sigo defendiendo. Necesito escucharlo ya. Ahora aquí sí. vamos a poner cuál fue mi idea muy drogado, que es el mejor chiste que se me ha ocurrido en la vida. A ver. A ver Entran vamos. dos judíos, dice. <laughs> <en ese risa> el anterior. El, pues antes, ese. Bueno. <risa> <risa> Ay, que es que no tener nada. También puede ser que uno tenga algo, porque es... es pues, como imposible demostrar que la nada no es algo si no se hace la pregunta como es. Cero palabras, entendí. Lo ¿eh? puede volver a poner. Volver, no entendí nada. Es que no ya le traduzco Claro, pero es que ya le traduzco Traduzco, usted. Señor? Poniéndole pausa, a ver, ¿Nada? ¿Otra vez? Uh -huh. ah, que es que no tener nada. Pausa. puede ser que no tenga... Que no tener nada también puede ser que uno tenga algo. Bien. ¿Bien? Ah, perdón, perdón. Ah, Bien. ¿Bien? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, que es que no tener nada, también puede ser que uno tenga algo, porque es, es como imposible demostrar que la nada no es algo si no se hace la pregunta. Es imposible es. demostrar que la nada no es algo. Pero no, no es un chiste, es una, una reflexión. Exacto, exacto bien, que como para, es que es como para una hora completa. No, no, no. Estoy para comer brownies con Víctor, ¿eh? Sí, no lo puedo creer. Es no puedo que hiciste eso sin nosotros. Pero, o sea, Nico, ¿te le animás al brownie o preferís no? No, no, yo 20, no. Porque mi lógica era esto. Miren la lógica. ¿Nos, ¿Nos podés cuidar eh, si nosotros comemos brownies? Eh, no, no, no los cuido. O sea, bueno, estoy presente, pero no los cuido. <risa> <risa> Solo los voy a filmar. Podemos grabar aislados de brownie de porro. Yo quiero de hongos. Yo, son, yo quiero un, de hongos. Una droga diferente cada una puede ser yo, muy buena. ¿eh? Yo soy falopa así. <laughs> yo me meto crack de una vez así chimo. No, mire, porque mi lógica era que si usted me pregunta, o sea, esta es mi lógica, ¿qué tiene en la mano? Yo digo nada. En ese momento la nada se convierte en algo porque es lo que tengo en la mano. Claro, es un, es un sustantivo. Exactamente. Sí, yo cuando era chiquito, estoy hablando de, ni bien aprendí a hablar. Para pensar, ¿no? Sí, sí. Cuando recién aprendí a hablar, pensar. mis papás me eh, hablaban de algo que yo no querían que yo supiera. No sé por qué. Era como, mirá lo que hay acá adentro. Y, y mi mamá miraba. Y yo decía, ¿qué, qué hay adentro? Y me decían, nada. A ver la nada. Exacto, güey. Mira. Su papá había probado brownie. No, no, no. Día. Era yo, era yo. Ahí está era yo con dos claro, años no tenía tenía tus pensamientos de voz con y brownie a usted le pregunta qué está haciendo nada pero eso es algo Seinfeld dice eso que es muy difícil no hacer nada porque dice no hacer nada en todo el día es muy difícil porque ya te levantaste para desayunar y ya hiciste algo y ya desapareció y cuando usted pone la mente en blanco es que tiene nada en la mente ahí la mente tiene algo que es nada pero también la, el, sí. la nada es la ausencia de algo por ahí. Que se convierte en algo al mismo tiempo, que sí. es la ausencia. Está bien, está bien. Eh, estamos entrando en un debate filosófico que. que no sé si tiene solución. No, 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 no necesitamos eh, solución. A mí me sorprende, me voy a quedar en otro detalle, que es cómo se te resbalan las palabras cuando sí. estás en, bajo el efecto de la marihuana. ¿Por qué? No, no, ¿lo viste? ¿No, no escuchaste ese estaba, audio? Estabas estaba derretido, no, hermano. No, porque ¿qué pasa? Yo llevaba como dos horas riéndome de mi propio chiste. Claro. Ya estaba cansado y estaba hablando con la Riz y le dije, ahí era riéndome. Es que era una genialidad. Es una genialidad. Sí, 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 sí. O sea, lo que estaba era dos horas riéndome de mi propia genialidad. Ya estaba agotado. <laughs> de, de tanta de tanta maravilla. De tanta genialidad que descubrí con ese chiste viendo Avatar y les cuento algo más. Viendo descubrí. Avatar. 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 Ah, la película. Hasta. Ah, mirá. Y. ¿La eliminaron nueva. la escena que se conectan los pelos? No te creo. ¿La eliminaron? No. ¿Disney la, la, la eliminó? Pero es la, 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 lo que se entiende. La, la, que, la que están así. No, la que ellos empiezan como el romance. El garche sí, ah. se conectaban los pelos. En Disney Plus no está. Pero qué pacatos. Qué pajueras. No se enchufan sí, pero Yo no, no, no vi Avatar. Por ¿Está bien? ¿Cómo no, no viste Avatar? Me, no me vi gustaría Avatar. que veas Avatar. Sí. Te va a hacer bien, ¿eh? Sí, es buena. Sí. ¿Es Igual ahora sin esa escena no... No, pero no, no. bajátela. <risa> bajátela. <risa> Nunca me llamó. Por, pero no te llama, ¿eh? Estaba en el cine y vos tenías que ir. A mí todas las películas me llaman. No, pero Avatar, es, es por eso se hizo tan conocida. ¿Porque, porque no te, porque te no llama? llamó a nadie. Capaz Avatar. que voy ahora. Por eso cuando alguien le, no te llama para tu cumple, vos le tenés que decir Sorre Avatar. Ah, por eso se le <laughs> dice por eso sorre, Avatar se dice a la, sorre, la gente no, que, que no te frase, llama. ¿no? Sorre Avatar. <laughs> 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 Eh, ¿Pero no es avatar con B larga? No, sí, pero porque no, la gente B, estudia mal. Con B corta. Ah, Ajá, ahora, ¿sí? se les Igual para mí la B larga y la B corta es la misma letra. Deberían. No, son, son dos diferentes. No, ¿De deberían misma? ser la misma. No, sí, pero, pero, pero cada uno cree lo que. No, en Argentina, <laughs> sobre todo, <porque risa> no hacemos B. En B. El castellano, eh. moderno, pero o sea, antes, si, si había dicho <laughs> igual que la H. Sí, ahora es todo lo mismo. La, la H la podríamos ir sacando: boca. vaca y vaca. Vaca. Mi boca. 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 Uy, me estoy calentando. La H es muda. Sí. Y. y, 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 y tu papá me chupa la pija. Y bueno, no hice nada. Me <laughs> mudo. Ahora, ¿se les ha a ustedes alguna idea estando como borracho de verdad que digan esto es increíble? Yo, yo me, me anoté le mandé un mensaje a, a, a un chabón que, no, que nos daba así gimnasia qué sé yo que era nuestro profesor Ay, de CrossFit jean. estaba recontra mamado y le dije mañana arranco eh, personal crossfit, personal trainer un <laughs> chabón me dijo dale y me mandó el otro día y le dije no chabón playé. qué horror le emocionó ah ¿le mandaste <laughs> drogado ah. mamado ¿Estoy ah, mamado en mi blog de notas a ver las cosas que te loco te ha pasado algo drogado borracho que ya esto es una genialidad no me pasó una vuelta viendo un recital del de Fablondi Ajá. En óperas, cuando tenía 15 años más o menos, que había fumado mucha marihuana. ¿A los 15 años? Sí. Pero si es... Ahí arrancó Nico. Llegué ¿Sí? y estaba tomando una cerveza, estaba medio tomando ¿En un En el sorba, ocaso de su juventud. Mirando, mirando el recital y, y tuve un pensamiento que realmente dije, descubrí la verdad del universo. <laughs> ¿Y te lo acordás? Y pasó un, un rasta y me tiró la birra y me olvidé. ¡No! <laughs> y era la verdad del universo? ¿eh? La verdad del universo. Híjole Dije, no puedo creer. Digo, no tenías que laburar más. No, no, ya estaba. Era eso. Ya era tipo, solo decirlo y. Igual y, y, hay. ¿Ustedes han visto esto? ¿En, en qué para, libros que y, están? Y, la, y la vez que comí brownies. Eh, ¿Lo me conté acá? ¿Una vuelta? No bueno, sé. fue estaba en la casa de mi prima, fui con un amigo y estuvimos dos semanas. Durmiendo en la casa de mi prima. Mi prima fumaba mucha marihuana. Y mmm, una vuelta dice: Chao, vienen mis amigos a, co a comer. Eh, bueno, joya. Y con, mi, y, y con mi amigo estuvimos, no sé, todo el día fumando. Estábamos medio locos. Y vamos al living y había una eh, bandeja de brownies gigante. Y digo: No, guacho, qué hambre, no sé qué. Pum, y empezamos a comer. Uf. Y nos comimos tres cuartos de la bandeja de brownies y era un de faso. Y terminamos con una locura. No, no. Pero me, yo tipo, me tiraba, te juro, y yo me divertía solo, me tiraba en la cama y me elevaba Y, hacía, oh! y lo hacía y como que lo repetía muchas Boludo, Me pasó exactamente lo mismo en un cumpleaños. Con Chris Domínguez nos pasó eso. No Ahora un, un ex comediante nos no, pasó lo mismo. No sabía qué verga. Me, me debo haber comido ocho. La, no, no, no gigantes, por ahí ocho, ocho yo me medios. Yo ocho brownies y ya me, me pega solo el azúcar. La cantidad de cuentos que he oído en países diferentes, de personas diferentes, que entre mamás, tías, abuelas, o señoras que ayudan con la limpieza, que han visto un brownie en la nevera y dicen, ay, para comer un poquito. Pero eso es una enseñanza, no te comas un brownie ajeno. Nunca. O oh, sí. O oh, sí, oh, sí, claro. De lo que sos, Hay claro. una claro. peli, Smiley Face. ¿Vieron Smiley Face? No. Es muy buena. Ana Faris. Que la chabona está todo el tiempo fumando y se come muchos cupcakes y es todo un día con las aventuras que vive estando súper drogada involuntariamente y con muchas obligaciones. No, y aparte cuando, cuando lo comes te deja del bonete. Yo estaba en la cama, yo vivía con mis papás todavía en ese momento. Yo estaba en la cama y mi, mi, mi hermano, llegué tipo a las 7 de la mañana. Aparte, Chris que, que Domingo volvió manejando. Volvimos manejando. No, claro. Tipo, en un momento estamos mirando y, est y tipo estaba yendo en contramano por, por tipo, un lugar que le digo, Cris, esto no es así. Y después, <laughs> esto no mi próximo recuerdo, mi, mi, o sea, se me apaga la tele, mi próximo recuerdo es yo pidiendo algo en McDonald's. Excelente. Y mi ah, no, pero eso, eso sí es como el, el camino del de la marihuana, todos los caminos de la marihuana terminan en, en McDonald's. McDonald's en bajón. En el y el próximo McDonald's. es yo en calzones en la cama. Eh, en McDonald's. En, McDonald's <laughs> en la cama en McDonald's. Y, tipo, y estaba también así como flasheando Nirvana. Claro. Y mi hermana tipo, filmándome. <laughs> diciéndome como, no te puedo creer que estás eh. así. Yo con, con respecto a eso, lo que tiene, por un lado, el faso que no tiene el alcohol, eh, el faso tiene algo genera algo químico. Eh, que de hecho tiene un nombre, por ahí alguien instruido lo, lo va a saber. Eh, eh, decir. ¿instruido ¿En qué? En la marihuana. Instruido, sí, en, en, en las drogas del diablo. Eh, que te hace sentir químicamente que tuviste una revelación. Es, es un sentimiento de epifanía. Eso es lo mismo lo tiene el LSD y eso, sí. Claro. Eh, Yo le digo... No, no, el, 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 digo el nombre del, del fenómeno. Uh -huh, es. Uh -huh. Yo le digo Estefanía. Estefanía. Sí. Estefi. Uh -huh, Epifi. Sí. Eh, y bueno, con respecto a eso, muchos chistes que hice y hago en el escenario, eh, la, la, la marihuana ha cooperado vastamente. Eh, eh, Yo, eh, cuando empecé a hacer estaba hice un chiste sobre un unicornio, sobre un unicornio en la bañera. Eh, y toda esa escena me la imaginé estando muy loco, de mis primeros pasos eran esos. Y me imaginé la escena de estar desnudo con un caballo en la bañera, que. Eh, Imagínense eso, boludo. Estar con un caballo, de verdad, en una bañera y de ahí salió un chiste Lucio, que hice que por muchos años. Usted. Sí, no, se, no, no, no. Se me puso muy erótico ya. Ketamina estaba. Eh, <laughs> y hace poco está... Eh, mordiéndose su propio brazo. <laughs> sí, 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 para el bajón. Arre, <laughs> arre. Eh, y, y, y sí, lo que pasa es que lo que hay que hacer es registrarlo en el momento, como hizo Víctor, eh, y después, cuando se pasa el efecto usar el criterio de, de lo careta para ver si eso tiene sentido llevarlo o no al escenario. Yo por ahí tengo algo eh, yo tengo una banda. Po acá. ¿podemos, ¿Podemos ver no, el, y una las, nuestras notas de, del celular? A yo ver tengo si un montón, algo. me acabo de fijar y. Sí. Yo y una vuelta hice, me acuerdo que. Último año, año de colegio, fumamos un recreo y volvimos re locos con mis amigos. Pero ¿Qué es eso? Uf. En el colegio. Tenía 17 años, boludo. <laughs> estuvo muy bien. En vídeo nunca fumé estando en el colegio. Me hubiera encantado. No, no fue, yo en el fue, el era el Increíble. En y... el colegio era como que. Encima en te pegaban uh, mucho pusé, más en esa época. Pusé no, pusé y aparte éramos tres. Uh, y entre ustedes también, y entre nosotros, <laughs> tipo, nos moríamos de risa. no, no Y llegué colegio. a mi casa y como que llegué remotivado y dije, voy a hacer la tarea hice toda la tarea de historia y dije la rompí toda. y al otro día la vi no o sea no perdón no la vi y la entregué tipo como bueno hice la tarea y me dijo no, no tiene sentido todo lo que o sea no hay, no hay concordancia Nada, entre palabra, entre ni letra y letra no palabras letra, claro. no no como que era cual, y yo tipo me fui a dormir tipo con un sentimiento de loco la romp o sea, soy un estudiante. Entonces, sí, tengo sí, algo sí, para. Sí, que no, no supe juzgar y que lo quería. Con se los cuento, aprovecho y se los cuento, bueno lo, no lo conté, de hecho. Que es que una vez yo tuve una, una cita hace mucho mm. eh, y fuimos a un. Esto totalmente fumado, lo escribí. Eh? Eh, que fui a la cita. ¿Pero ¿Estabas en la cita fumado? O no, no, cuando, cuando recuerdo. cuando ah, armo bien. todo este, este relato. Y yeah. es ficción. Estaba. No, no, no. O sea, estaba, estaba, en, la estaba en la cita. Yo eh, estaba medio, medio rasca y, y ella era como de... ¿Qué de, rasca? De... Medio entonado. No no, 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 no. No tenía plata. No tenía plata, ah, pero, no porque, no tenía bueno. plata porque trabajaba Bueno. ¡Luca <laughs> no que era argentino. <laughs> no, no, no. Democrático. Quiere decir que se compró unos zapatillos. <laughs> de los <ojos>. Sí, sí. <laughs> Nos han que lo pegó un algo. mosquito. Rasca. Nunca había argentino. No, es que... Rasca también, qué sé yo. Podía aplicar. La verdad que no. Rasca. Rascando la olla. Ok, ok, ok. No, qué sé yo. Yo no tenía plata. Y ella era de, de, de alto nivel adquisitivo. adquisitivo. Entonces salimos, y yo no quería que se note esa diferencia, entonces fuimos a, a comer a un restaurante y eh, yo conocía al chaval, entonces nos puso en un lugar lindo atrás, medio como afuera, eh, y en un momento viene y se pone a, a tocar música, eh, uno de los que laburaba ahí, tipo con un bandoneón, mientras tocaba ahí, y nos pedimos solo un, un plato de, de fideos de entrada y empezamos los dos a chupar. Y nos dimos un pico, boludo. Estilo de dama y el vagabundo. Es eso. Ah. <laughs> no, solo quería contarlo como una anécdota a ver si alguien se lo creía. Bien. Ay, pará. Pará. <laughs> en, en, qué se... qué no, idiota. Bueno, todo bueno, todo bueno. Estaba completamente fumado. Pará, vos, vos me habías dicho que Step Brothers no te gustaba. ¿Qué este? Step Brothers no te gustaba. No la... me gusta del todo, boludo. Bueno, hay un chiste como que el, la, la, la mina le pregunta cosas de la vida y el chabón tipo cuenta y dice... Eh, y le dice, es, esa es la trama esa es la ah, trama sí, sí. de película sí, sí. che, yo estoy renojado re eh. yo estaba escuchando no me gusta nada eso que me acabas de hacer, boludo te metí, te metí en una y te, te no, saqué ¿en quién puedo confiar? Por la si, no es, si no es en vos pero, ¿sabes que es algo que siempre me ha generado rabia? es que mucha gente perdón, eh, perdón la Ahora son dos cosas que me generan rabia. Ahora que Nico me no, perdón, pero creo que <laughs> si, si tirás en algún momento me sentí un vagabundo. Lo que pasa creo, es que la, la hago cantada ahí. Los, sí, sí. No, pero, Iba a decir, y, y de hecho salí con una dama. Que me parece que es menos evidente que decir vagabundo. Pero si no le das tanta entonación a la dama y en un momento decir, Yo, yo estaba vagabundo, vagabundo. Ah, bueno, bueno. Si la careteas ahí, creo que puede llegar ¿Lo a. tiraron el escenario? Para mí <laughs> sí. Perdón, señor. No, no, no le das no. caso a este, boludo. No, sí, boludo. No, el, no le das el, el, el caso. Que, este es, no sabe hablar en argentino este, no, boludo. Este que dijo que, de, de, que descubrió el sentido de la vida viendo un recital de Alfablondi, boludo. ¿Conoces Alfa Blondi? <laughs> Alfa Blondi. A Alfablondi? Sí, conozco. Es bueno, es bueno. Me chupa la cabeza. Tocan mucho mejor que vos. Seguro, <laughs> se dedican a eso. <laughs> Do, dos cosas ahora señor. Que no, inter, me a no interrumpas a, a mi amigo. Dos cosas ahora que me acabo de acordar. Hay un, no me acuerdo el nombre de la. Estoy ayudando a tu otro amigo. Son unos libros Que. El significado de la vida es 42. ¿Qué? Ah, el Hitchhiker Guide to the Galaxy. Es buenísimo. La respuesta: ¿Cuál es el secreto de la vida? 42. ¿Y eso que. La guía del autoestopista intergaláctico. Un pues... chabón hace toda una. una... Tremenda odisea para llegar a una máquina perfecta que, que tenía, era como una supercomputadora cuántica interestelar. Y el chabón le dice: Puedes hacerme la pregunta que quieras, vale, te vale, dice vale. la computadora. Y el chabón lo que le dice es: Quiero saber cuál es el significado de la vida. Le dice, perfecto. Volvé en dos años, ocho meses, cuatro días y tres ¿Qué es horas. es lo que tarda la máquina en... Él, en, en calcular una pregunta tan compleja? Se va y vuelve a lo no sé cuánto tiempo, vuelve, y la máquina dice, tengo tu respuesta. Y sale y era 42. 42 es la respuesta. Lo y él le pregunta qué significa eso y dijo, usted me perdió, fue la respuesta, no la pregunta. ¡Claro! Ajá. Y listo, y ya gastó su... Es, esa es la primera, pero lo, lo, lo otro que le voy a decir que me daba rabia... Perdón, en el libro de, el, La guía de la vida de Bart Simpson Ajá. pasa algo similar. ¿Sí? que te dice? Para entender el significado de la vida, pasa a la página 43. Vas a la 43 y dice, el significado de la vida anda a la página 18. Y vas por todo el libro y en un momento empieza de vuelta... ¡Ay, spoileé! Empieza de vuelta... <risa> <risa> un libro de los años 90. <laughs> no, que... Usualmente y sobre todo la gente que dice esto es gente muy poco creativa. La gente que dice que las drogas son las que hacen a la gente creativa, no. Y yo lo que he descubierto a lo largo de mi vida es que las personas creativas cuando están usando drogas para su recreación se ponen más creativos, pero es porque dejan el cerebro. Te levanta las barreras de la censura, es Pero eso. la censura. Social. Sí, a full. Sí, Pero sí. no es que alguien va a ser más creativo. Porque yo, yo tenía unos amigos que decían eso, que, el, que la marihuana los ponía hiper creativos. Y un día vi, siempre se encerraban a fumar, a fumar, a fumar. Y un día entro a ver qué andaban haciendo. A ver la creatividad. Estaban y que haciendo ellos mismos su propio... Jamón serrano en un closet. ellos <laughs> <yo> me <laughs> macerando y yo dije: eh, Jamón podrido. dañaron el closet, ese closet que volviendo jamón podrido. Por, ¿Y, fue, ¿Y salió? ¿No? Te va a salir. Va a salir. <risa> <risa> esa fue la creatividad que le dio la marihuana a ellos mismos a hacer su jamón. A, a ver, lo que tiene es que, que coopera con. con eh, te, te, te deja concentrarte Pero más. Usted ya tiene que ser. Sí, definitivamente. Creativo. Claro. Perdón, cuando él dijo 42, creo que el número era 43, no 42. ¿No era eso lo que se había ocurrido en el recital de Anfagabondi? ¿No era 43? Eh... ¿Es 43? Creo que sí. A ver. ¿No, ¿no era un era número? Un, era un número entre 40 y 50, pero no estoy seguro. <laughs> Tan cerca, <laughs> No estoy seguro si vida. era eso. ¿No? ¿42? ¿42? Sí. ¿42? Sí, es la respuesta definitiva. Es la respuesta definitiva. Ahí va. Capaz que hay 42 secretos del mundo. Anda a saber. Anda. Mm. No, pero me parece increíble que. Al tipo le dieron la respuesta de la vida y usted no sabe nada que hacer. Ese, eh, es hermoso esa, esa saga de libros, es maravilloso. Sí, Hicieron sí. una peli eh, con, con los... Y, primeros. y el escritor de esos libros... Douglas tiene, Am. Ajá, Douglas Am es un escritor de humor muy bueno, se los recomiendo. Y va a hacer un chiste con usted. Espero no, se lo voy a hacer porque siempre se los hago a usted. Se, se lo voy a hacer a Nico. ¿Me Permite. Okay. ¿Sí? Un chiste ¿Vos, que vos le a ¿Qué, era para ¿Qué, el, tipo, ¿qué tipo de libro? chiste? Ya a ver. ¿Sí? Mm. Y usted me dice si le gustó o no. Bueno, porque capaz me bueno, enoje, señor. Bueno. Es un escritor de libros increíbles. Bueno, pues tienen que aprender a leer antes. Este, pero... Uh, es lo que le a decir, ¿eh? ¿Ese fue chiste? Por estar fumando marihuana en el co colegio, seguro ni leer aprendió. Me enojé señor. Yo no sé leer. Me <laughs> <¿Te> dolió? <laughs> me dolió, en serio. Lo que, ahí me tenían que responder, pero por lo menos tengo un registro. Me tenía que decir. Y Pero yo no quiero lastimarlo a usted, señor. Sí, si sí, sí quiere. Porque si no, no me daría esas nalgadas tan fuertes. <laughs> pero esas nalgadas, yo sé que usted... Me permite hasta ahí. Sí. Todo consensuado. No, y te, tenemos la, la palabra de emergencia y todo eso. Rasca, rasca, ¿Eh? rasca. ¿Rasca. No, <laughs> nunca la puedes, decir, siempre tartamudeo. <laughs> ahí, no, ahí está, señor, <laughs> perdón. Se la tenía que volver. Se tenía que volver. Usted me dijo analfabeto. Sí. No le dije eso, le dije que no sabía leer. Bueno, no. es mi miti analfabeto. No lo supe porque ni si, decir. Sí, si sabe escribir. Claro. No, claro sabe si no sabe lo que dice, como en, la, como en la prueba de historia, como en la claro. tarea de historia. Ah, que ese escritor escribió una, eh, una saga de libros que es una locura que se llama Dirk Gently. Claro, que también está la serie. La serie, vean, la serie de Netflix es. Detective holístico. Es un detective holístico, es tan desquiciada que es maravilloso, Es, buenísima, es maravilloso. Es Bien. Es un detective holístico que resuelve los casos, no sabe cómo. Por, por, por azar. Sí, sí, es que resuelve... hay, hay, hay mucho de azar, hay mucho de, de, de Deus ex machina, ¿viste? Eso que Ajá. cae algo y lo resuelve sobre Ajá. la hora. Bien. Eh, está, pero como lo resuelve tipo... No, esa es su habilidad. Su habilidad es que él no sabe de qué forma eso se va a resolver. No es como un chichar los hombres, es lo opuesto a chicharlos hombres. Él no tiene idea de nada. Pero... Su habilidad es que eso se va a terminar resolviendo, él no sabe cómo. Sí, sí, sí. Como que él es un instrumento para que se resuelva. Ajá. No, pero está muy bien. Y, y el texto que tiene, sí. los diálogos que tienen son hermosos porque él es muy gracioso escribiendo. Sí, sí. Pero eh, La Guía Intergaláctica me parece una, una obra de arte. Che. Sí. Quiero contar algo que pasó la otra vez. Oye. Oh, yeah. right. eh, los estábamos caminando por Palermo con Consuelito, mi novia. Estábamos caminando, paseando a los perros y veníamos de comprar algo para comer. Uh -huh. Para ustedes. Para nosotros. Porque quiero aclarar que Lucas, eh, los perros de Lucas comen bastante mejor que él. Sí, es mucho ¿Y que mejor. Yo? Sí, mucho definitivamente. mejor. Y que, mucho la, mejor. La, que más de la mitad de argentina. Sí, 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 seguro. Y estábamos ahí caminando por la calle, por las calles de, de Palermo. Eh, y vemos un chico con una cámara. Viene un muchacho con una cámara. Y estaba vestido como medio futurista el chabón, ¿viste? Como medio, muy, muy estiloso y qué sé yo. No, no estoy inventando, no estoy inventando. ¿eh? No estoy inventando. Estaba vestido como muy, muy canchero, muy, pero muy canchero, medio future, ¿viste? ¿Cómo Victor, el está como Víctor claro, ahora. como Víctor. Víctor siempre está vestido como Students' Book, de inglés. <risa> <risa> se <risa> llama Víctor, de hecho. Sí, Encima sí, sí. él. Víctor glass, has glasses. Sí, sí. Y estábamos caminando y el chabón viene con la cámara y se nos acerca y nos dice: Chicos, yo tengo una página de Instagram en donde les, eh, subo, subo fotos de looks de la gente. Ah, y bien. nada, no, nos re nos re me, me re gustaron sus looks. Y nada, les puedo sacar una foto. Y de, de hecho, con su... Con su, con su a la página y, sí, tipo, la y, y... Bueno, es esa página. Sí. Eh, y, y tipo, nosotros decimos, sí, a pleno, re. Y yo estaba re contento. Digo, yo dije, lo logré. dije, wow, mm. dije me están halagando el look, dije yo. Mm. Y tipo, y, y yo, íbamos paseando a los perros, yo me sentía una Kardashian, <laughs> mal, mal. <laughs> y tipo, nos sacamos la foto y como una semana después el chabón subió la foto a mí me cortó y ¡Oh, solo estaba con su no, no, no. <laughs> <laughs> no y encima yo vi que con su compartió la foto y dije bueno debe ser de esas que es un slide Ningún y yo estoy slide. en la siguiente y pasé y no me habían cortado se te quedaste no. sin, sin huella digital sí, no para el costado. la trama de la dama y el vagabundo otra vez sí sí amigo <laughs> No, Y yo, y yo, yo aparte, estaba. Re, yo volví re contento, dije. Porque a mí, claro, a mí no, no, me suele, no me suelen halagar el look Ay, ni nada. Gracias. Amigo, amigo, gracias, amigo. O sea, amigo. Qué linda Pero remera. nadie me suele decir como, che, qué, qué, qué lindo estás hoy. Y yo dije, me volví como, como una señora. Fue un boost de, de, de amor propio que te dieron. Un, un ahí, boost de seguridad. amor propio. No, y cuando, y gracioso, cuando claro. entré y te me te había te cortado. ¿O te cagaste de risa? No, me reí, pero un poco dije, como, hijo de puta, de última decirle a Consu nomás. Claro. De última decirle a ella, che, me encanta tu look y ya está. Pero yo me volví Encima se me ve un toque la manga en la foto, ¿viste? Y tenías algo específico que digas, ah, debe ser sido por esto. Está, estaba vestido medio así con un buzo violeta. Y pero tipo, podía. Y estaba, estaba canchero, boludo. <risa> <risa> estaba canchero. Decir estaba canchero te sacó de la foto. Te sacó de la de, foto. No, pero de verdad, creo que sí <laughs> <Canchero>. fue una <risa> agresión <risa> a Lucas. <Gianluca. risa> sí, boludo. Una agresión, porque lo ilusionó. <laughs> me ilusioné, boludo. No boludo. hay responsabilidad emocional fotográfica. No, eh, de eh, acuerdo sí, sí, responsabilidad afectiva. Uh -huh. Y yo dije como, ¿fa? ¿Querés querés hacer pararte acá y que te vean el look? No, 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 no se lo merecen. <laughs> Para mí ellos sí, lo que no se lo merecen son los de esa página. Fastix, ¿cómo se llama? Dejar de seguir. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No, fue Fastix. No eso sé. eso, 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 eso es, un, es un pegamento. <laughs> Dije cualquier cosa. ¿Ah? <laughs> La puta pero va. sí entiendo. Lo, lo... Me ilusionaron el pedo. Ilusion... Me ilusionaron ah, ah, al pedo. Le voy a contar una anécdota de una ilusión similar, pero esta es peor, Ruka. Para que se sienta bien. A ver. Para que se siente Yo vivía en Venezuela y de repente me escribe. Allá hay un canal muy grande que se llama Benevisión. Bueno, hicieron un canal muy grande como un canal grande aquí, como en donde sale Tinelli. A, a, sí. Algo así. No, <laughs> no sería un canal Tinelli. No es un canal, ¿sí? sería ¿Sí? se TGF, señor. Se entiende. ¿Dónde Por donde sale Tinelli. Ah, donde ah, 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 pues, ¿sí? pues, sí. No lo ah, pues, sí. bardeen ah, sí? ante ¿sigo ¿sigo? la duda, pero boludo. Llevo mal la información. No, no, mala, no, no modula, el no hijo no, de no, Yo escuché perfecto. Module, señor. Es que yo modulo hacia este lado. Claro, modulo. Modula hacia donde le importa. Un canal grande. Me dolió eso. Me dolió. No, yo también. Grande, grande, ¿no? Y me dice, me dice que me quieren en una telenovela, ¿no? Me quieren en una telenovela. Y yo de una, lo que le escribo es... No, pero ¿estás segura de, de, de a quién le estás? ¿Usted es, estaba estudiando el, ingeniería, el, ingeniería o ya era comediante? No, no ya, ya era <laughs> co <laughs> comediante. No, ya, ya era. Porque era muy random. No, 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 ya era comediante. Te vimos yendo al CBC y <laughs> no me puedo creer. Ya era comediante. Ya, ya trabajaba de eh, guionista y tal y me dicen, no, no, sí, te vimos en un show. Y nos gustó mucho y te queremos una telenovela. Yo, de verdad, no tenía ninguna intención de estar en ninguna telenovela, pero me pasó lo mismo que Lucas. Claro. Uno no está acostumbrado a recibir al lago. Y yo dije, no, bueno, si la vida me mandó ser actor de telenovela, pues bueno. claro. <laughs> Do, Dame esa Caterín Fulop Entonces agarramos, cuadramos. Yo aún creía que era un, un, una mentira. Y le pregunto a alguien que trabajaba en Beneficio y me dice, no, sí, ella es la que hace la telenovela. O sea, esa persona, porque le envié el número. A ver si me estaban jodiendo. eso. Si me iban a secuestrar o algo. Y me dicen, no, esa es la persona, ese es el número de teléfono, si si lo quieren aquí. Llego yo, hay actores de telenovela ahí, todo bien, y yo digo, mierda, es real. Cuando me dicen, aquí están sus líneas, agarro el guión y el nombre del personaje decía, Torombolo. Y sí, Bolo. Ah, Torombolo. Torombolo. Ustedes se podrían imaginar un personaje que se llame. Torombolo no era protagonista, era como el, el tontito del. No, era como el tontito ah, de la película. Torombolo del, se dice. No, to, Torombolo es un Como un tarambana. Era, pero Torombolo es como decir. Y era como el tontito de la tienda. ¿Y, ¿Y ya, lo hizo? ¿Sabes por qué? Lo peor es que yo dije, ¿y yo sabe qué dije? Voy a hacer el, el mejor, mejor Torombolo del este país. Allá visto? visto en su puta vida y van a llorar. Noche a noche en Venevisión con este. Torombolo. y me pusieron en una escena de prueba y como yo era mucho más alto que los protagonistas los hacía ver menos masculino claro y me quitaron mi ¡No! no, te Ay, no, lo, no lo pude hacer porque yo los hacía ver menos masculino, ¿qué culpa que le ponga destoronbolizar? Plataforma? Torombolo. No pude triunfar siendo el tontito vos no, venezolano. Vos no mirá sos si ningún la, torombolo, Víctor. Mirá, si la pegaba ahí como Caterín Fulop y hoy en vez de estar acá estaba haciendo clase de gimnasia en la Uy, tele. Mirá, ¿Y, ¿y quién estaría acá? Con una calza. Acá era. estaría Gabo Ruiz por ahí, estaría acá sentado. Sí, me, me acuerdo que era como la escena que leí, la única escena que pude leer era como que yo era el asistente de un. Kiosco, una señora, y yo, como, sí, ya le busco las compras. O era el personaje. Visto <laughs> remetido re babeando sí, sí. todo. Full, full, claro. Pero yo dije, yo dije, voy a hacer llorar a esta que gente. No voy a, hacer <laughs> eh, a mí me pasó en. Me llamaron Quedé para una serie que se llama Psiconautas. Claro. Sí. Creo que era la segunda temporada que la hizo Piroy Creo que Piroyans que era el, el director con otro chabón. Me llamaron. Joya, no sé qué. La escena era con Florencia Peña de *Milo Yo era el mozo. Ahí va. Pum, Escena. Ta 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 ta. Che, muy bien. No sé qué haber prueba con esto. Tu tu, tu 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 Joya. Perfecto. Listo. Ya la tenemos. Listo. Vamos a la cocina. Con otro actor que no me acuerdo del nombre, que es Rey Grosso el chabón. Chabón diciéndome. Brad Pitt. Che, boludo. Actor hace mucho, muy bien, eh. La verdad que eh, no sé qué. Me tiró un par de consejos. Che, no, muy bueno. Muy bueno. No sé qué. Termina la escena, me voy. Digo, uy. La rompí mal. No, no, no está la escena mía. Ninguna de las dos. No, no, o sea, tipo, Emilio dice, Emilio dice, dice, eh, mozo y pasa a calle. ¿Y te pagaron igual? Sí, obvio, no, sí te pagan. Pero, o sea, no no, 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 parece, no parece ni una célula mía. O sea, no hay... No hay por... Toda la familia de Nico con el televisor No, pero por ejemplo, en, el... en la película One Rage hice de mozo también. Sí. Y, pero también pero, y, pero la es película la menos mozo que eso hay. te iba a decir si hay alguien que no tiene pinta de mozo es Nico bueno que es dos mozos no sé por qué <laughs> es, es, bueno, buen, no, es que pero, es muy buen y no, mozo y no, y, no sí. sos, y no sos el único que piensa los directores también piensan igual <laughs> Emilio <de vos. risa> <laughs> <laughs> Isi el, el pelotudo que yo a ti, <laughs> no y, la, y con War también tipo eh, mientras grababa como que me decía bueno probá con esto el director me decía probá con esto probá con lo otro yo tipo pum pum se Estallaban, entonces digo, che, la estoy rompiendo mal. Ta, 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 ta. Y la película, si ven una noche de amores. Sí, algo así. Algo así. Yo le digo, eh, eh, pasé por acá, un corte así, re violento. <laughs> y no parezco más. <laughs> y nada, es como, nada, no, si yo voy a quedar en otro, otra de mozo, no, no, no voy a ir. No va no vaya. La no tercera, llamo. la tercera. Pero si con fue como. ¿Y wow. en las dos te pagaron como si hubieras aparecido? Eh. No, sí, no, te, te pagan un bolo. Claro. Eh, o sea, no te van a pagar en Sagai, porque no apareciste, no hay imagen. Sagai, boludo, me llegan 13 centavos por ahí. <laughs> sí, sí. Sabes que, o sea, ¿sabe que videos año? son increíbles. Los de, Hay unos videos que son como los extras dándolo todo. Sí. Que son como sí. Unos, hay unos videos tan increíbles que si una señora atrás tiene que leer. Uy, uy. <laughs> es como, o sea, le ponen tanto corazón. un chabón no que es muy buen extra y tipo y lo hace ya en joda y en sus redes sube extras, pero al lado de, tipo, de, en Troya, al lado de Brad Pitt, claro. al lado de muchos grosos y el chabón ahí medio bardeando, dándolo todo demasiado <laughs> y tiene un compilado de él siendo extra. Yo conocí una vez un señor en un comercial que actúa en, en Venezuela, un señor como de 65 años. Y el señor me decía, él explicándome todo, ¿no? Catherine, eh, eh, llega ahorita, agarre esto, tal, espérese, no venga a desayunado mañana, o sea, él ya me explicaba todo, 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 y yo le pregunto que cómo sabía tanto, me dice, yo desde hace cinco años, él tiene una ferretería, la cerró y se dedicó a hacer extra, extra de, profesional, de, de comerciales, y dice, hay muy pocos señores que se dediquen a esto, Claro, claro, entonces él dice, hay muy pocos señores, además, yo soy moreno, hay muy pocos señores Morenos que se dediquen a esto. Y me dijo, y además yo sé montar a caballo. ¡Oh! Eso, entonces él me dice. Y además soy chino. No, él me dijo, cualquier película de cualquier película así que si sí, de Bolívar Libertadores y eso yo estoy por Adentro. ahí atrango, 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 y me mostraba claro. eh, fue sacerdote en mire, yo casi a no sé quién yo fui muerto aquí yo fui, o sea él había hecho de todo su vida una, una carrera de extra, muchas vidas no pero sí, sí. pero hay Caraca. mucha gente que es su carrera es ser extra y tiene un sindicato re fuerte sí, 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 de, sí, sí, sí. Y, nada es como una profesión no una no seria, señor, ya, seria. ya sabía todo todo no todo. Y, y hacen un re laburo y es no, no es fácil, digo, parece fácil, pero los son extras. Son muchísimas horas. Los y, extras posta, posta, buenos, buenos son tipo gente como re requerida, ¿no? Es que tipo, che, mete claro. extras cualquiera. Está la serie de Gerbaye extras. mucho sí, sí, de esto. Sí, sí. Ah, no la vi. Y, pero, y encima um... está, lo, lo que tienen es en, en, las, en, las, en los rodajes, hay mucha gente muy al palo, siempre todo se atrasa un poco. Sí, sí. Y, y a los extras los tienen medios como sí, sí. a lo último, ¿viste? Mm -hmm. Como bueno. Te citamos a las 6 de la mañana, pero vas a salir a las 8 de la noche, no me importa. Uh -huh. Tipo, espera ahí, es como el que los que menos bola le dan. Es bastante sacrificado. Sí, bueno, eso. Yo, yo ese día traicioné al señor porque yo era amigo del, del director y era como las 9 de la mañana y yo le pregunto, ¿epa? ¿y ¿A mí qué, a qué hora me toca? Y él revisa y me dice, no, usted venga hacia las 7 de la noche. Claro. Y yo me fui. Y volví. Pero el resto de extras estuvieron todo el día y todo el día. Y el señor haciendo flexiones. <laughs> no, es que A caballo. Sí, es que... A caballo. <risa> <risa> Yo hablaba con los otros extras, ya miraba. Oh, ya bueno. sabía de fotografía porque ya era cinco años extra. Claro, claro, claro. Terminé de grabar, terminé el rodaje. ¿Y Un aplauso era? para Lucho Casi... que ha terminado su serie. <laughs> Cuatro meses. ¿Cuándo sale? Cuatro meses grabando y en teoría sale en enero o febrero del año que viene. No, ahora lo cortaban a Lucho. <laughs> ¿Te imaginas? <laughs> Tremendo. Eh, eh, no, pero si es, si es. Una grata experiencia. No es ¿eh? extra. No, no soy no. extra, no, no, eh, aparezco bastante, me va, me va a ver, me va a ver haciendo el amor en, en la pantalla. Si, si es que tanto. Lucho en cuerito, lo que sea. En tetitas, en tetitas. ¿Se en titas, en te, aparece. te ven las tetitas? ¿Los va pezoncitos de lucho? Sí, sí, sí mi... Las tetitas de Guaymallén se te ven ahí. Mis pezoncitos uh, de, 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 cremita, de la Santa Martínez, no cremita, cremita. Son, no, son oscuritos. Oscuritos, sí. no lo, no lo hubieses imaginado. Más oscuros que la piel son. ¿Sí? Eh, Yo me voy a imaginar. Sí. Pesoncito rosaditos? Es un, es un disco de Ricky Martin. Más <laughs> oscuro de la piel. Oscurito, más oscurito ¿Y ¿Se puede de la... adelantar algo o no? De la serie eh, o no se puede spoilear nada. No. Se, trata, se trata sobre el poliamor. Eh, hay un como un grupo de gente poliamorosa y otros que son un poco menos deconstruidos. Sería el caso de mis amigos. Eh, actúa Nico Furtado, que sería como mi, el, mi mejor amigo. El hermano de Nelly. Correcto, Diosito, Diosito <laughs> del Marginal, también conocido. Actúa Delfi Chávez, Males Sánchez, Actúa mu mucha gente que, que van a ubicar. Eh, y la verdad, que posta me dice amigos. Hacía mucho que no me hacía amigos nuevos. Eh, y y a Nico la... Furtado lo tengo así. Ah, <laughs> <laughs> no, tu, tu, tu amor no, no, no se sé compara. Voy a decir pasa. esto. Ya lo sé, ya lo sé. Lucho llevó un día a jugar, Vas que a Nico Furtado y yo ya le, yo ya digo que Nico Furtado es mi amigo. Claro, mi amigo Obvio, personal y, y ni le hablé. Pero jugamos o básquet. A nosotros nos vinieron a verla otra vez y, y me saludó y, tipo, lo olí. ¿Eh? Tipo, el me, me saludó y yo hice como un poquito, una esnifada Y, y el chavo se quedó mirándome como diciendo, ¿me acabas de oler? Y yo dije, Sí. <laughs> o sea, yo son, que sí, soy bien, Nico Furtado. ¿Cómo sí culparme? ¡Marita! ¡Marita! <laughs> yo sigo sí ¿no? decir que se lo conté a varios amigos que hoy, hoy jugué con, con Nico, Nico Furtado. Frutado. Y la pregunta de todos fue la misma, es igual de bello y dije, Más. Ah, sí, sí, más. Es un lindo sí, pibe, sí, es más. Es eh. más. Es más. Sí. A él no lo cortan en esa forma. No, no. <laughs> cortan a los mozos para que se vea a él. Exactamente. Sí, sí. Eh, nada, Así que fue una, fue una gran experiencia. Ya, ya la verán sí. y, y, y juzgarán. Pero para, o sea más allá del resultado la pasé muy bien. Fue un proyecto muy lindo. Esta es como una en entrevista. ¿Qué fue lo que...? Más le impresionó de que usted no sabía que lo hacían así de ah, grabar. Un, la, un, la cantidad una serie. de gente vieron las letritas que hay cuando termina una serie o una peli que siempre la es las para ver el siguiente capítulo. Bueno, le puse cara a todas esas a todos esos nombres. Es increíble la cantidad. Hay gente que se dedica. Bueno, a alguien a, a fijarse eh, hay una continuista. Entonces vos te desabrochaste la camisa y va de vuelta a la escena, la toma de otro de otro plano. Y te dice, no, te desabrochaste con la izquierda, fíjate, el vaso ah. lo tenías en la otra mano. Tipo eso. Hay alguien que te tira línea, que tiene el, el, el guión, y cuando alguien se pierde, tira línea. O si estás hablando por teléfono con alguien, te tira la línea del otro lado. Hay un chabón que ubica la cámara en lugares difíciles. Se llama Grip ese puesto. Eh, uno que pone en foco la cámara, no el, foquista, el que filma. El, el, foquista, el, foquista, el foquista. Eso sí. yo ya lo conocía, pero digo, la gente no sabe eso. Hay un chabón que se está encargando de que pasa la cámara así y, y lo importante es Lucas, y después Víctor, y después lo de atrás tiene que hacer foco a Lucas. A Victoria y a lo de atrás, en la misma cámara, y no lo hace el que maneja la cámara. Claro. Es tipo un mundo de gente, todos muy pro, y nosotros no estamos muy acostumbrados a... Eh, desentendernos de todo el proceso. Nosotros en, en nuestros laburos, que son esto y hacer stand-up por lo general, estamos como muy al tanto de, de la música de sala, de la cámara, del lente, de la luz, de todo. Acá es llegar y hacer lo que te toca a vos. Hay mucha gente muy idónea haciendo todo lo que le toca y ese, ese relajarme, esto que decíamos al principio, que yo quiero tener todo bajo control. No servía para nada mi control, ¿no? Claro. Me, me supe relajar y, y, y me hizo bien. A la Che, sish. y yo tengo una consulta el stand-up, ¿es improvisado? Y todo lo que es el stand-up, esto es todo, sí. Es lo que surge en el momento, ¿viste? Ajá. ¿Se puede vivir de hacer reír, Nico? Y. Eh, la verdad que no sé bien qué decirte. Eh, ¿Querés contestarnos en el próximo episodio? No sé si voy a estar. <laughs> Pero. Pero puede ser. <laughs> Tiene que hacer de mozo. En una serie. <laughs> y de protagonista va a ser mozo y me van a. Mozo se llama. Muchachos, les recuerdo que nos van a presentar en Orlando y en Miami sí, el señor. 8 de septiembre. El, el 9 y el 10, el 10 de septiembre. ¿Dónde se consiguen los tickets? En Ticket Plate.com. Si no lo sabes escribir, no vivís ni en Orlando ni en Miami. Exactamente. Ticketplate.com. Ticket 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 Vamos a estar ahí haciendo esta misma verga, pero con público. Cerca de ustedes. Que que Compren entradas, en quedan en pocas Miami. para Miami ah, para y un montón para Orlando. Una cosita, toda la gente que tiene conocidos eh, y que conoce a aislados, ¿no? mándele el link de los shows en vivo. Eso. Car Para que la gente diga, ah, mira estos hijos de puta. ¿Entienden? Y ahí, y ahí la gente lo ve y dice, ah, bueno. Es, es más, yo quiero proponer algo. No me es joda esto. Vamos a hacer como una especie de esquema piramidal. Me gusta, me gusta. Todo, todo aquel que, que nos está viendo en este momento y que dice, pon a, 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 a mí aislados. <laughs> a mí aislados me cambió la vida. Eh, recomienda el aislados por lo menos a, a tres personas. Sí. Y le pasa el link, dice, chabón, a mí esto me mata. Y le pasas el link de lo que más te guste de Aislados. Eso. Porque queremos llenarnos de plata. Sí. No, no, queremos pagar el viaje. Queremos pagar el viaje. Queremos no vaciarnos de plata. Más allá de lo del viaje, las funciones en Miami o en Orlando, queremos que más gente nos conozca. Eso. Porque. Lo merecemos. Lo merecemos. Sí. Nos vemos la semana que viene. No sé si lo merecemos, pero. Piénsenlo. 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 Esto fue Aislados, el podcast. Adiós. Y seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo.